Muy buenos días a la Bayona medieval, que ya estamos dándole a la máquina del tiempo, está empezando a funcionar, ya vemos que aparte de la población ya la ha transformado y es una alegría pues un año más estar aquí pues presentando una nueva edición de La Ribada con todos los sectores sociales de Bayona aquí presentes y desde luego, por como siempre, que hace que esta fiesta funcione, que sea el pueblo de Bayona, los vecinos de Bayona, los que estén siempre animando y activando pues, este cambio de Bayona, de volver a la Edad Media, a una Edad Media muy educada, muy, muy tranquila, como fue la bayonesa, y en los próximos días así lo haremos. Bayona, fiel a su historia, se transforma en una villa medieval y se viste de época para divulgar y transmitir al mundo entero uno de los acontecimientos más importantes de su historia, ser el primer puerto en tener conocimiento de la existencia de América y ser también el transmisor de esas noticias procedentes del otro lado del Atlántico. Bayona es testigo de ese encuentro entre civilizaciones desde el preciso momento en que arribó a su puerto la carabela Pinta. Los bayoneses no hemos dejado de rememorar y revivir anualmente a través de la fiesta de la Ribada, que cumple ya su 19ª edición, este hecho histórico. Y hemos querido otro año más apostar por el segundo ciclo de conferencias de los pueblos colombinos de España para apoyar nuestra candidatura conjunta y darle voz a los pueblos hermanos a través de los ponentes de las universidades de Huelva, Granada y Santiago. Resultando de ello conferencias tan interesantes como los puertos colombinos y sus marinos en el descubrimiento de América, Santa Fe la Real del siglo XV al XVIII y Bayona y su puerto entre los siglos XVI y XVIII. Igualmente, hemos apostado por exposiciones temáticas englobadas en la época medieval, como la prevista en la Casa de la Navegación, Las huellas indígenas de América, una muestra de piezas indígenas y arqueológicas, americanas de diferentes etnias de la cuenca Orinoco-Amazónica de Venezuela y del norte de Sudamérica que nos darán una idea de la vida, usos y costumbres de los indígenas con los que se encontró la expedición colombina. Otra de las exposiciones titulada Bayona en los mapas antiguos, que se exhibirá en Capitanía Marítima, donde el visitante podrá comprender la importancia que históricamente tuvo la villa de Bayona y el reconocimiento de la misma por parte de los distintos reinados de la corona española. Además de estas exposiciones, tendremos la oportunidad de visitar la muestra del arte del gremio de los mareantes, que plasmará tradiciones y costumbres de este oficio y de nuestro puerto. También la exposición de encaje de bolillos y calceta, elaborada por mujeres de Bayona, que todos los años nos muestran y ofrecen los trabajos realizados. En los jardines de la Casa Carvajal, donde está situada la Olimpiada Medieval, nos encontraremos tetrería, tiro con arco y demostraciones de esgrima antigua, en un marco de juegos medievales que hemos reproducido para los más mayores que quieran participar en una verdadera competición y que pondrán a prueba la tenacidad y la puntería de los más atrevidos. Esta zona de juego se verá complementada con el ya conocido campamento de adiestramiento de caballeros en los jardines de la biblioteca con talleres y cucañas que tanto éxito tiene entre los más pequeños. Este año, en la Alameda Carabela Pinta, estará dedicada al arte de la cantería y la herrería. Una docena de canteros nos demostrarán el hermoso oficio de picar la piedra haciendo verdaderas obras de arte. Se complementará con un taller de forja y una exposición de instrumentos de tortura. Todos los años intentamos introducir una novedad a la fiesta, creciendo en atractivos y envergadura, extendiendo y abarcando zonas de esparcimiento. El bautismo hípico medieval, a cargo del Club Hípico Ponis Vigo, permitirá a los más pequeños tener un primer contacto y acercamiento al caballo, conociendo su historia, ensillándolos, cepillándolos y cabalgando subidos a su lomo por un recinto acotado y preparado con todas las medidas de seguridad para hacer las delicias de los más pequeños. Esta actividad estará ubicada en el Parque de Palma. Seguimos apostando por el rigor histórico que nos viene caracterizando a lo largo de estos años y poniendo en valor la artesanía, que se podrá encontrar por todo el casco histórico. Recreación de oficios antiguos, muestras etnográficas de temática medieval que estarán ubicadas aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Los puestos de comida estarán situados todos en la zona del Buen Santar y los conciertos de música medieval correrán a cargo de uno de los grupos de música más antiguos y reconocidos de Galicia, el grupo Martín Codax, que nos interpretarán cánticas de Santa María y de lírica trovadoresca gallego-portuguesa que, sumado a la ambientación de la villa, nos transportarán a ese burgo del siglo XV. Para finalizar, no me quiero olvidar de la representación teatral de La Ribada del Descubrimiento en la playa de Ribeira,
que es el hecho histórico en el que se sustenta esta fiesta y signo de identidad que la hace diferente al resto de las recreaciones históricas que se prodigan y se celebran por todo el territorio nacional. Sin más, y esperando que esta programación sea del gusto de todos, os esperamos en Bayona el 1 y 2 de marzo. Muchas gracias. Desde la asociación, pues nada, ¿qué vamos a decir? Que estamos muy contentos ya todos de que esté la arribada aquí, que nosotros colaboramos todo lo que podemos con el ayuntamiento en la elaboración de esta fiesta, porque pensamos que es, si no el más importante, uno de los más importantes eventos que tiene el municipio, y crea un gran dinamismo en el comercio, ayuda a muchos comercios que pasan un invierno más duro. Y bueno, cada año esta fiesta está creciendo más, porque cada vez hay más implicación, y bueno, el ayuntamiento cada año, en colaboración con otras personas, lo hacen cada vez mejor, y nada, esperamos que sea pues mejor incluso que el año pasado. También decir que ya estamos con la Semana Gastronómica, que es la tercera vez que se realiza, y que bueno, ya la empezamos esta semana y es así como el preliminar un poco de la arribada para que la gente se vaya animando, y como en otras ediciones, pues se trata de eso, de unos menús concretos en los locales y la gente ya puede empezar a disfrutar de y ambientarse un poquito más en la fiesta de la arribada. Y nada, desde la asociación eso, esperar que lo paséis todos muy bien, que todo salga súper bien y a disfrutar. Yo creo que vamos a conseguir un año más superarnos, que es difícil, ¿no? Pero la arribada, cuando empezamos a pensar qué es, por qué tiene este éxito, que ya no es un éxito local, ¿no? Que es un éxito que llega a todos los niveles, que se asocia a la marca y al nombre de Bayona, yo lo tengo claro y siempre creo que es la conclusión final. La arribada triunfa porque triunfa en el corazón de la gente, de los vecinos de Bayona y de nuestros visitantes. Lo han tomado como algo propio, como algo que les implica y les hace estar un poco más allá. La mayoría de nosotros, algunos de los presentes y otros que no están presentes, no utilizaríamos un ropaje medieval ni que nos obligaron, pero gente como, por ejemplo, Suso, como yo, hemos asumido ya desde hace años y entendemos que esto no es un disfraz, que esto es parte de nuestra historia. Es un orgullo para nosotros poder presentarnos en la arribada y decir que Bayona ya era importante en el siglo XV, que Bayona era importante en esa época como referente y hoy quiere serlo en otro sentido, en un referente festivo, en un referente sobre todo de buena gente, de gente acogedora. Y este año, si tenemos que señalar algo especial, pues yo creo que tengo que hacerlo en la medalla de oro que se le va a otorgar por parte de los vecinos de Bayona a los vecinos de Palos de la Frontera. No llevamos hermanados más de 30 años, no. Realmente hermanados con Palos de la Frontera llevamos más de 5 siglos. Porque es bueno recordar que la arribada que alguien siempre suelta de vez en cuando, que si se llegó a Bayona por casualidad, no es así. Y Palos y Bayona ya estaban unidos en aquel momento, de paso hacia Flandes, de paso hacia muchos destinos. Tanto los marineros de Palos como los marineros bayoneses eran gente con muchísima experiencia en la mar. Y desde luego aquí era un sitio donde se tenían, pues lógicamente, coincidían mucha gente del mar de toda Europa, incluso con los amigos portugueses también. Por eso la medalla de oro simboliza no los años de hermanamiento, sino simboliza la unión de más de 5 siglos con un pueblo andaluz, un pueblo marinero como el nuestro, un pueblo atlántico como el nuestro, y que también nos da su cariño año a año con su visita aquí y cuando nosotros nos trasladamos a la fiesta de Palos. Tenemos que recordar que ya conseguimos en el año 10, en el 2010, pues que fuera una fiesta de interés turístico nacional. Nuestro objetivo es que sea una fiesta de interés turístico internacional y eso nos pide como mínimo, aparte de otras características, 5 años, ¿no? Estamos en el cuarto año, nos queda un año más para poder aspirar a que sea fiesta de interés turístico internacional y creo que lo vamos a poder conseguir. Y lo vamos a poder conseguir por eso que decía yo, porque es una fiesta que atrae y todo aquel que viene en una ocasión a la arribada repite y lo transmite. Hace un momentito estaba hablando con una persona de Bayona que vive desde hace tiempo en Madrid y que tiene un hijo que es
un enamorado de Bayona y tal, y en la distancia está siempre pensando en Bayona, está haciendo trabajos, hace vídeos, que hay uno colgado precisamente ahora, y me decía que estuvo en Fitur, en la Feria de Turismo, ¿no?, en la parte pública del fin de semana, que es sábado y domingo, y lo que cuando llega al stand de Galicia, una cosa que le llamó la atención es que fue, lógicamente, a ver la publicidad de Bayona, y que el sábado a mediodía ya no había publicidad de Bayona, es decir, se había ido, se había evaporado. La gente, decía la chica del stand, decía, es que era el que llevaba a todo el mundo, el que le gustaba, el que quería, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar eso para seguir potenciando Bayona. Y desde luego Bayona siempre ha sido un puerto de acogida y esta fiesta es un indicativo más, un certificado de calidad que seguimos siendo tan importantes o más importantes que en aquella Edad Media. La previsión de gente, pues siempre se habla de la gente que viene a la Ribada, ¿no? Yo creo que ha superado en pocos años, en tan pocos años, a las fiestas del verano, que eran las fiestas tradicionales de Bayona. Pero también nos llama la atención, y decía antes Marcos, que es una alegría para Bayona porque inicia la temporada de actividad se empieza ahora ya con la Ribada, no esperamos a Semana Santa o incluso al verano. Y sobre Semana Santa tiene una gran ventaja, que la Semana Santa la gente busca en general playa y no siempre tenemos buen tiempo. Sin embargo, la Ribada acepta todo tipo de clima. Como este año se agotó ya el almacén de temporales y tal, se agotó, entendemos que la Ribada va a coincidir con un mejor tiempo, ¿no? Pero evidentemente, incluso con mal tiempo, de encontrarte gente, yo recuerdo un día que fue horroroso, un sábado horroroso y tal, y me encuentro una señora ahí en medio y tal, y le pregunto, ¿y usted dónde viene? Yo vengo de Vigo, yo haga el tiempo que haga, yo a la Ribada siempre vengo, ¿no? O sea que es cierto, lo que atrae es mucho más que incluso que pueda pararlo. Y vamos a seguir utilizando la posibilidad del barco de Panjón a Bayona y las líneas también que el año pasado funcionaron muy bien de Vigo y del Morrazo. La gran ventaja que tenemos este año, que tenemos la estación marítima para poder recibir a esas personas y que puedan hacerlo de forma cómoda. Para nosotros, desde luego, como decía, la Ribada ya es mucho más que una fiesta, es mucho más que un fin de semana. Es una señal de que Bayona recoge los frutos de todo el trabajo y ese largo y duro, en este caso además invierno, para entrar en una temporada de máxima actividad. Yo lo único que os pido, de verdad, lo que vosotros dais siempre, siempre sin pedir nada a cambio, es esa actitud, esa participación, ese vivir la fiesta a la Ribada, para que la gente que viene, como digo antes, que venga a Bayona, que repita, no solo en la época de la Ribada, sino en cualquier otra época del año. Y en los agradecimientos, yo creo que aquí están resumidos, ¿no? Las diferentes asociaciones de amas de casa, asociaciones de viuda, CAIVA, Asociación de Vecinos de Sabarís, Aceba, que está aquí acompañándonos con nosotros, la Caixa, que está también apoyando desde hace años de forma importante, ¿no? No solo porque Celso sea un apasionado de la fiesta que hace también promoción del pueblo, sino que se implica con esa institución tan importante. Y a todos los vecinos de Bayona. Y, por supuesto, también tengo que agradecer aquí a los medios de comunicación, porque gran parte del éxito se debe a ellos, y también a los equipos del Ayuntamiento, los diferentes servicios, empezando lógicamente por Cultura y Turismo de María, con su equipo, Raquel, Gemma, y todo el apoyo de los diferentes servicios que tengo a mi derecha, ¿no? A todos, porque tanto medio ambiente, tanto urbanismo, accesibilidad, medio rural, todas las concejalías y todos los operarios municipales están volcados en que la fiesta de la Ribada sea un éxito y trabajar no solo en el periodo previo, sino durante la fiesta, con muchísimas horas al cabo del día, para que, acabada la fiesta del sábado, el domingo a las 10 de la mañana, en cuanto suenen los cañones de la fortaleza, desde el parador mismo, pues ya esté otra vez, ¿cómo puede ser posible que esto, después de la cantidad de gente que ha pasado por aquí, siga estando como está? Por eso, para nosotros, desde luego, es un motivo de orgullo poder pertenecer a este pueblo, poder representar a este pueblo, poder enseñar al pueblo, al mundo, y decir eso, que Bayona tiene un gran pasado,
un buen presente y un excelente futuro.